Ante esta temporada de calor que supera los 40 grados centígrados, la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud en Oaxaca alertó sobre tres enfermedades de gran interés que se pueden contraer, sobre todo en niños menores de 5 años y en personas de 65 años y más. Tres eventos de gran interés que son como enfermedades que se producen con mucha frecuencia en esta temporada. ¿Cuáles son estas enfermedades? Las enfermedades diarreicas agudas. Que estas son las que más tienen impacto en los niños menores de 5 años y personas de 65 años y más. Se presenta por mal manejo de los alimentos, el mal manejo del agua. Son creo que los mecanismos que causan de manera importante ese tipo de cuadros. Entonces estamos dando una recomendación muy importante a la población para evitar ese tipo de cuadros, pues establecer cuál es la higiene de los alimentos y el manejo adecuado del agua. Estas enfermedades son las diarreicas agudas, cólera e intoxicaciones alimentarias. De esta última, la Unidad de Salud ha registrado 4 casos, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec, Huatulco y Tuxtepec. Esto según información revelada por el doctor Alberto Gutiérrez, responsable de temperaturas naturales extremas de la UIS. El cólera es una enfermedad causada por una bacteria que si no tenemos cuidado, tenemos nosotros, esto es de mayor impacto. Ahí seguimos nosotros que la manera como se transmite esa enfermedad a través de alimentos y agua contaminadas. En esa temporada también hay que tener mucho cuidado con los productos del mar. Hay que comerlos, pero con su máximo cocimiento. Aquí ya, por regla, no se debe consumir el famoso ceviche. O sea, de mucho tiempo se consume muy rico, no simplemente con su salita y limón. No. Ahorita está prohibido comer eso. ¿Por qué? Porque es uno de los mecanismos por los cuales puede transmitirse la enfermedad del cólera. El especialista en la materia advirtió también que en esta temporada las madres de familia deben blindar a sus hijos con las siguientes recomendaciones, entre ellas no comer productos del mar en estado natural, es decir, estos deben estar bien cocidos, de lo contrario, podrían contraer enfermedades como el cólera. Las intoxicaciones alimentarias. ¿Por qué se presentan las intoxicaciones alimentarias? Bueno, se presentan por la elevada, ahora sí, temperatura. Ahorita estamos amaneciendo con un pronóstico de 40 a 45 grados en el estado, donde no tenemos que recomendar ahorita en la edad escolar las mamás que preparan las tortas para sus pequeños, más si están hechos de quesillo, de queso, que otro producto, comentarle al chiquitito que lo coma una hora después de su preparación, pues si lo deja más tiempo podemos tener intoxicación alimentaria, porque la temperatura hace que eso se descomponga y después al comerlo, ingerirlo, pues tenemos cuadros que estamos comentando de diarreas, gastroenteritis, una serie de situaciones, ¿no? Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.